Usted ocupa un abogado una vez en su vida, un par de veces en su vida, ocupa un doctor una vez al año, ocupa un profesional de otras carreras una vez al año, pero usted ocupa un agricultor tres veces al día porque va a comer tres veces al día. Honduras es el segundo país más pobre en Latinoamérica. El 60% de nuestra población no tiene suficiente dinero para comprar la comida del día. La alianza con CropLife yo no creo que sea necesaria. Para mí es indispensable. CropLife nos viene a dar ese conocimiento que necesitamos para hacer un mejor uso de los plaguicidas y poder hacer una recolección de los envases y poder entrenar a toda la gente. Acceso tiene 150 agrónomos en campo, es con ASAFE y CropLife Latinoamérica que hacemos el entrenamiento. La meta es sacar a la gente de la pobreza. Con USAID de Acceso, nuestra labor es capacitar a sus técnicos como maestros e instructores y que estos técnicos multipliquen las enseñanzas con cada uno de los productores con los que ellos tienen influencia. Mediante el proyecto de acceso hemos logrado pues llegar a estas más de 100.000 personas. La idea es estar de cerca con ellos para que ellos también sientan que hay un compromiso de nuestra parte y que tienen el apoyo que ellos esperan de nosotros como asociación. Nuestro enfoque son las buenas prácticas agrícolas, como controles culturales, control manual de plagas y por último el control químico, tratando de contemplar todas las normas de seguridad para ellos y para su comunidad en general. Durante los 4 años que llevamos en USAID Acceso, sí hemos logrado ver cambios en nuestros productores. Incluso su hogar, sus niños van a la escuela, se alimentan mejor. En algunos casos incluso llegan a comprar su medio de transporte, ¿verdad? Ha sido una alianza que creo que ha sido la alianza más importante que hemos tenido como asociación, porque nos ha permitido llegar a una cantidad de personas que no lo hubiéramos logrado solo. Si seguimos con el ahínco y con el trabajo, creo que sí, podemos mejorar mucho, mucho las condiciones de nuestros productores aquí. Este es un programa ganar-ganar. Los productores logran salir de su pobreza. Los consumidores finales de estos productos realmente están consumiendo productos más seguros. Me siento muy satisfecho y muy orgulloso. Todos los que estamos dentro del proyecto somos hondureños, todos somos productores. Y lo que yo veo es lo que veo a futuro, que le voy a dejar un mejor país a mis hijos. ¿Cómo hace este tipo de proyectos, como USAID Acceso, el sostenible, las metas del milenio, allá después del año 2015? La meta es sacar a la gente de la pobreza. Y la manera de sacar a la gente de la pobreza es que ellos puedan generar sus propios ingresos. La riqueza de un país no es que haya dos ricos, es que todos los pobladores dentro del país sean ricos. Y eso lo estamos viendo nosotros en el cambio.